Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición especial de Confidencial Radio. Les saluda Cindy Regidor, periodista de Confidencial y editora de Micas Migrantes. Y estamos aquí para llevar un resumen de lo acontecido durante esta semana en Nicaragua. Me acompañan mis colegas Octavio Enríquez, Yader Luna y también estará más adelante con nosotros nuestro colega Iván Olivares. Gracias por acompañarnos a través de nuestra cuenta en Spotify. También estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Confidencial Nica y también en las cuentas de Facebook de Confidencial. Esta semana, bueno, una de las noticias más importantes ha sido la victoria de Nicaragua en La Haya. La Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de Naciones Unidas, consideró este jueves válidas las denuncias que hizo Nicaragua sobre la violación por parte de Colombia de su soberanía y jurisdicción con su permiso de pesca a buques colombianos y su interferencia con las tareas nicaragüenses de investigación científica marina en aguas que son de Nicaragua. El fallo leído desde la sede del tribunal en La Haya, considerado por el abogado internacional Paul Reichler, ex asesor legal de Nicaragua ante la Corte, como otro triunfo histórico de Nicaragua ante la Corte. Daniel Ortega reapareció en público luego de casi un mes de estar ausente para, pues por supuesto, felicitarse a sí mismo y a su régimen por el fallo de la Corte Internacional de Justicia a favor de Nicaragua y nuevamente acusar a las autoridades de ese país de ostentar el poder gracias al apoyo del narcotráfico, una aseveración que ha hecho en ocasiones anteriores. Y bueno, durante una intervención de un poco más de 40 minutos también aprovechó su acto para atacar a la Unión Europea, a Estados Unidos, acusándolos de ser los protectores de Colombia porque ese país es su principal abastecedor de drogas. Más adelante vamos a comentar y abordar con mayor profundidad esta noticia. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que su gobierno no va a permitir que Nicaragua limite los derechos de su país en el Mar Caribe y los de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia. Otra de las noticias esta semana fue la expulsión del régimen orteguista a los gerentes de Saxo Producciones, los productores musicales Xochitl Tapia y Salvador Espinosa. También se dice que el artista y miembro de la banda Monroy y sus Menage, Josué Monroy, fue también expulsado del país, se desconoce su paradero. La expulsión de Tapia y Espinosa ocurrió este jueves cuando se cumplieron 10 días de su detención. Ellos fueron capturados el 12 de abril. La policía nunca informó sobre su situación legal ni de su detención. Sí se confirmó que hubo interrogatorios hacia ellos dos en la Dirección de Auxilio Judicial en el Chipote y que les pidieron un boleto de salida para liberarles. Y la pareja pues finalmente salió junto a su hijo de 5 años. Eso lo confirmó la madre de Salvador Espinosa, uno de los dos detenidos. Y en el caso de Monroy, las fuentes aseguran que él fue deportado a El Salvador porque él tenía doble nacionalidad, pero en Dirección de Migración en El Salvador dijeron que no aparecían en sus registros ningún ingreso del nicaragüense José Monroy. No se sabe muy bien qué es lo que ha pasado, pero sí vamos a hablar más adelante con nuestro colega Yader Luna sobre lo que han dicho personas cercanas a estos músicos, también sobre el impedimento de otro músico, otro artista nicaragüense, Carlos Luis Mejía, que intentaba regresar a su país, a Nicaragua, y que no se le permitió el ingreso. Esto ocurre en medio del aniversario de la rebelión de abril, en la que pues, se ha recrudecido el asedio policial contra víctimas de la masacre, excarcelados y opositores. Con Yader más adelante vamos a hablar al respecto. Esta semana también, en medio de ese recrudecimiento de la represión, vimos cómo el régimen ordenó cancelar la personería jurídica de otras 25 ONGs, incluida la última que quedaba constituida legalmente en el país, que es la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que existe desde 1991 y que fue cerrada por decisión del régimen. Otra de las ONGs canceladas en esta nueva tanda de
persecución y fulminación de organizaciones de sociedad civil es la Fundación Luisa Mercado, que dirigía el escritor nicaragüense exiliado en España Sergio Ramírez, la Fundación Cohen del empresario Piero Cohen, también CODENI, que era una federación que coordinaba una serie de organizaciones de defensa de los derechos de la niñez. Nosotros conversamos con uno de sus fundadores, Mario Chamorro, y él nos decía pues que los grandes perdedores en este caso siempre son las personas que eran beneficiadas, en este caso la niñez nicaragüense. En el caso de CODENI hacían una labor no solamente en terreno, sino también como lobby para demandar que se tomaran en cuenta los derechos de los niños y de las niñas en el marco jurídico del país, en las reformas, en las mejoras, y bueno, todo ese trabajo pues ahora ya no se va a poder seguir haciendo. Vamos a hablar también más adelante acerca de las noticias económicas. El régimen recaudó el año pasado, 2021, la mayor cantidad de impuestos en 4 años. Eso según lo reveló el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su informe de ejecución presupuestaria. Y según detallan, el Estado recaudó 94.056.1 millones de córdobas, que son un 26.5% más que en 2020 y un 47% más que en 2018. ¿A qué se debe ese incremento? De acuerdo al Ministerio de Hacienda, hubo mejoras en la actividad económica del país y eso produjo una mayor dinámica de consumo que favoreció la recaudación de impuesto indirecto, principalmente en la recolección del impuesto al valor agregado. La otra noticia económica de la semana es que Estados Unidos excluyó a Nicaragua de la cuota azucarera adicional en 2022. Esta es una reasignación que se hace de una cuota de exportación de azúcar adicional, y lo que aseguran nuestras fuentes, lo que analizan, es que hay un primer mensaje para el gobierno de Nicaragua en torno a la aplicación de las medidas que están contempladas en la ley Renacer y que incluyen una revisión del CAFTA y de la participación de Nicaragua en dicho acuerdo. Y bueno, vamos a hablar con Iván Olivares sobre esto. En la nota que publicamos en Confidencial hemos visto que lo que aseguran los empresarios del sector privado es que esta decisión perjudica a los productores privados y no directamente al gobierno. Y además vamos a hablar sobre la migración nicaragüense, el aumento de las muertes de las personas que intentan llegar a Estados Unidos. La abogada especialista en derecho migratorio que trabaja en Estados Unidos, Astrid Montealegre, lanzó un SOS la semana pasada por la cantidad de personas nicaragüenses que han encontrado fallecidas después de intentar cruzar el Río Bravo en esta época del año. Y por otro lado, la CBP, las autoridades fronterizas estadounidenses, sacaron los números de marzo, las detenciones en su frontera sur. Y en el caso de Nicaragua, otra vez hubo una cifra récord. Más de 16.000 nicaragüenses detenidos, aprehendidos en esa frontera sur. Y ya con eso son más de 40.000 los nicaragüenses que han intentado llegar a Estados Unidos en 2022. Más adelante también vamos a hablar sobre los nicaragüenses en Costa Rica, su necesidad de integración en el país y cuáles son las demandas, peticiones y sugerencias para el gobierno entrante del presidente electo Rodrigo Chávez, que tomará posesión el 8 de mayo. Pero vamos a empezar de una vez al conversar con nuestros colegas y me gustaría empezar con Octavio para consultarle y que nos cuente un poco más sobre este fallo de la Haya. Octavio, lo que implica pues la celebración por parte del régimen por un fallo histórico que por supuesto no es una victoria del régimen, sino pues del Estado de Nicaragua y de su soberanía. Y también la relación que hay, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona el régimen y cómo actúa en dependencia de cómo le conviene interpretar o acatar a esta instancia de derecho internacional? Es lo que he visto que han comentado algunas personas, pero más bien contanos un poco más. Buenos días, Octavio. Buenos días a todos. No, claro, faltaba más, ¿verdad?, que pensáramos que usted es un campeón de la justicia, pues luego de este fallo. En realidad es un fallo que obedece a una política de Estado y a un equipo, ¿no?, que desde hace más de 30 años está en la Haya y que conoce todos los vericuetos de cómo funciona el tribunal, tiene mucho conocimiento en el tema de derechos del mar y derecho internacional. Mira,
Para decirlo en términos concretos, la mayoría de puntos que pidió Nicaragua en su demanda de 2013, la Haya encontró que Nicaragua tenía la razón, ¿no? Desde la declaración es muy contundente al decir que Colombia violó los derechos y la jurisdicción de Nicaragua en esa zona, pues, en la cual Nicaragua había alegado de que hubo cierta interferencia de Colombia con la Armada y también con la autorización de una serie de derechos, autorización de licencias, perdón, que tienen que ver con pesca, ¿sí? Y la Haya es contundente al decir que Colombia violó todos estos derechos, la jurisdicción de Nicaragua. No solo eso, hay un artículo que nosotros hoy publicamos en Confidencial, en Opinión, donde un experto costarricense se tomó la tarea de enumerar, se llama Nicolás, ¿cómo se pronuncia el doctor? Pero el punto es que de las siete peticiones, solo una fue contraria a Nicaragua, ¿no? El doctor se llama Nicolás Bueglin. Y la verdad es que esto te dice mucho. Pues yo no sé cómo a la opinión pública colombiana, el gobierno de Colombia le va a dar una explicación de que ganaron, porque en realidad lo que está claro es que hubo una derrota. Primero se reconoce, ¿verdad?, de que violó los derechos y la jurisdicción de Nicaragua. Luego que la Corte Internacional de Justicia sí tiene competencia, que era algo que Colombia estuvo peleando durante mucho tiempo. Y también que todas estas autorizaciones que hicieron de actividades pesqueras también significan una violación. Y hay un punto bien importante, que hay una zona que ellos habían creado que le llamaban la zona contigua integral a través de un decreto, y eso dice que no está ajustado al derecho internacional. Entonces, es contundente, ¿sí? Y este fallo hay que entenderlo dentro de un proceso que inició en 2001, con la demanda de Nicaragua, sí, y que ha tenido ya varios fallos y varias, digamos, etapas, sí. Un primer fallo fue en 2007 cuando se declaró que San Andrés pertenecía a Colombia y toda esta isla. Después vino 2012, ¿no? Cuando hubo un fallo donde Nicaragua, le reconocieron a Nicaragua cerca de 75,000, una gran plataforma en el mar Caribe, ¿no?, que fue lo que provocó la gran protesta de Colombia y prácticamente el desconocimiento de lo que decía la sentencia, pues. Y luego Nicaragua demandó en 2013, ya, y lo que estamos viendo ahorita, según el profesor Nicolás, ¿verdad?, que te mencioné, es precisamente la respuesta a una de esas demandas, quedando aún una pendiente. Pero lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo es que se han frenado, según el profesor, las pretensiones que Colombia tenía inicialmente. Ahora, de eso que es un fallo internacional, a las reacciones que han tenido ambos gobernantes, pues ellos son políticos, pues los políticos ven las cosas de una manera distinta. Pues este es un fallo internacional evaluado por gente profesional y seria, pues. La reacción, por ejemplo, antes de entrar a Nicaragua, de Colombia, es una reacción donde había todo un teatro, un anfiteatro, donde el presidente Duque transmite desde San Andrés. El presidente Duque va de salida, ¿sí? El presidente Duque ya vienen las elecciones en Colombia, va de salida y dice que van a defender los derechos de los colombianos. Bueno, esta es una sentencia tomada por un tribunal internacional que lo que debería en estos casos significar es que un Estado reconozca, no hay razón. Por otro lado, encontrás a Nicaragua que te comienza a hablar dos citas, solo rescato dos citas de todas las barbaridades que dijo usted ayer. Esta es una sentencia con la potencia de la justicia. Vaya, Ortega hablando de justicia, en serio. O sea, Ortega hablando de justicia. Y después dice que se exige respeto, que esa sentencia exige respeto al derecho internacional y a la paz. Y aquí es un punto bien interesante porque muestra la hipocresía de Ortega en estos términos. Pues, o sea, cuando se habla de la justicia internacional, él alaba a la Haya por un lado, ¿sí? Y por otro lado no acata ninguna de las resoluciones que ha dictado la Corte Internacional relacionado sobre todo con la protección
de los presos políticos, que ya ves que lo que ocurrió con Hugo Torres demuestra que están muriendo, pues, en cautiverio, pues, o sea. Entonces, una cara Ortega, ¿verdad?, alabando la sentencia de la Haya, y otra cara la de Ortega, ¿cómo se llama?, desacatando a la Corte Internacional de Justicia. Ahora, ¿qué es lo que han explicado los expertos que yo consulté antes de participar en el programa? Que el derecho internacional tiene varios pilares, ¿sí? Uno que tiene que ver con todos los tratados bilaterales, multilaterales, ¿no?, que están registrados en las Naciones Unidas, y del cual muchos, ¿cómo es que se llama?, los estados están suscritos, pues. Sí, claro, también son signatarios. Claro, son signatarios, y también tiene que ver otro con el tema que es el que Ortega parece ignorar a conveniencia, que es el gran tema de los derechos humanos, ¿sí? Donde la doctrina de la defensa de los derechos humanos, donde los estados, hay estados signatarios, pues, o sea, estados que están comprometidos a velar por el respeto a los derechos humanos, y eso a Ortega no le importa, pues. O sea, entonces vos lo que tenés es a un gobernante que el derecho internacional lo entiende a conveniencia como casi todo lo que ocurre en el país. Por eso es que te digo que usted es un doble cara y un hipócrita, pues, al dar estas declaraciones. Y luego, pues, el ataque, pues, que es parte de su, ¿cómo se llama?, de su retórica al imperialismo, a la Unión Europea, a Colombia. Cuando yo escucho que Duque está dando declaraciones cuestionando a la dictadura de Ortega, está cuestionando a la dictadura de Ortega. Yo no siento que esté cuestionando a Nicaragua, honestamente. Y hablando del discurso de Ortega, Octavio, tenemos hoy en Confidencial un trabajo que se llama Mentiras, Delirios e Insultos, el discurso de Daniel Ortega contra la rebelión de abril. Les recomendamos leerlo en confidencial.com.ni. Es, pues, un trabajo que lo que hizo fue analizar las 142 intervenciones públicas de Daniel Ortega entre el 21 de abril de 2018 al 21 de abril de 2022. Se hizo una base de datos con la transcripción de los discursos publicados en el oficialista El 19 Digital, y se identificó en cuántos de esos Ortega se refirió directa o indirectamente a la protesta, a los manifestantes o, según él, a los responsables del supuesto golpe de Estado. Un análisis del discurso de Daniel Ortega que, pues, como dice Octavio, es inconsistente. Vamos ahora a hablar un poco sobre lo que esta semana también ha hecho el régimen como parte de su nueva oleada represiva. Yader, ¿qué se conoce sobre la situación de los músicos nicaragüenses que fueron detenidos durante la Semana Santa, que fueron expulsados o impedidos de entrar en su país? Sí, lo que se conoce básicamente es que el régimen decidió expulsar a estos músicos de Nicaragua bajo ningún argumento. Simplemente les dijo, los tuvo retenidos, secuestrados durante 10 días. Durante ese tiempo los estuvo interrogando, preguntándoles que quién los financiaba. Quién los financiaba no se sabe de qué, porque nunca los acusó de nada. Básicamente los tuvo ahí retenidos y los expulsa sin ningún argumento legal. Y que son nicaragüenses, además. En el caso de Salvador, Xochitl y Monroy son nicaragüenses los tres. Sí, en el caso particular de Xochitl y de Salvador no tienen otra nacionalidad, es decir, son nicaragüenses. Básicamente los desterró del país y para liberarlos les pedía que tuvieran un boleto de salida. Es decir, es la única garantía que ellos les pedían para poder ser liberados. Expulsados, básicamente, porque salieron directamente de prisión al aeropuerto. ¿Y en el caso de Monroy qué se sabe ya? En el caso de Monroy lo que se sabe es que él tiene nacionalidad salvadoreña también y fue también expulsado, aunque no se ha podido hablar con él. Con ninguno de los músicos hasta ahora expulsados se ha podido hablar. Hay temor porque obviamente ellos tienen muchos ellos tienen familia dentro del país y, pues, como todos, pues no tienen temor de hablar, y además, pues, después de pasar 10 días bajo interrogatorio, secuestrados, pues obviamente están atemorizados.
También en el caso de Carlos Luis, pues a él, otro nicaragüense que no, aparentemente no tiene otra nacionalidad, fue impedido de entrar. Recordemos que no es la primera vez que el régimen decide quién entra y quién no, pues. Pasó con el papá del Esther Alemán, que también es un ciudadano nicaragüense, al que le impidieron ingresar al país. Es decir, básicamente el gobierno lo que está haciendo es decidiendo quién entra, quién sale, quién se queda, quién no, en el país. ¿Quién es nicaragüense? Inclusive los propios nicaragüenses, ¿sí? Y un poco de contexto también, Yader, a ver, estos son músicos que no desafiaban de ninguna manera abiertamente al régimen. En el caso de Monroy, de Xochitl, de Salvador, de Leonardo Canales, que también fue expulsado, supuestamente deportado, aunque nos dicen las fuentes, nada ha sido de forma legal, ni las detenciones, las expulsiones tampoco, o deportaciones. Pero, o sea, ¿por qué esta nueva ofensiva contra músicos? ¿Qué han hecho, según el régimen? Aparentemente el detonante fue el concierto de aniversario de Monroy. Estos no eran los músicos más visibles ni los rostros más visibles de la música, digamos, de protesta contra el régimen, como sí han sido otros cantantes y otros músicos que han tenido una posición un poco más beligerante, digamos. Bueno, claro, muchos de ellos también se han tenido que ir al exilio. Básicamente lo que aparenta es este concierto de aniversario donde se mencionó la palabra abril, y eso fue pecado, pues, para ser ahora condenados, expulsados del país. De represión y de... Pero también parece haber como un cambio en la forma de operar a otras personas, por menos que eso lo quieren preso. Está aquel señor que lo tenían acusado de su participación, de su activismo en redes sociales, que al final ni siquiera tenía perfiles en redes sociales y lo echaron preso. Con el caso de estos músicos hicieron algo distinto. Es terrible, violatorio de derechos humanos, pero es mucho menos lesivo para ellos que la cárcel que le están dedicando a otros. Y me llama la atención ese cambio de forma de proceder. No sé si es que las presiones internacionales están llegando, si es que no quieren sumar más presos políticos, si es que alguno de los hijos músicos abogó por ello y dijo, bueno, pues, pero sí me llama la atención que parecen estar actuando distinto. Sí, es bastante difícil predecir, digamos, por la actuación del régimen, siempre ha sido así, bastante dual, bastante insólita. Pero lo que sí es cierto es que todo este tipo de acciones traen una lección, según ellos, para los demás. Pues el que se atreva a levantar la voz, el que se atreva a denunciar, el que se atreva a componer una canción y esté en el país, puede pasar lo mismo. Dejas de ser nicaragüense porque básicamente te expulsan de tu país. Sí, es consistente con el discurso de Daniel Ortega, de Rosario Murillo, de los hijos, de las nueras, que han dicho en reiteradas ocasiones que por qué no se van del país los que no están de acuerdo con su régimen, que son apátridas, como lo han dicho contra los presos políticos, que por qué no se van a Estados Unidos, a los que son les pagan. O sea, realmente es aplicar lo que han venido diciendo, ¿no? El discurso después de la reelección, uno el primero que da cuando lo llama de perra, esos políticos, ahí él prácticamente dicta esa orden, ¿no? Cuando lo declara patria, prácticamente, son nicaragüenses. Es decir, el dictador erigiéndose sobre las leyes, una vez más, diciendo quién y quién no es nicaragüense. Sí, de verdad que es realmente insólito. O sea, para las personas que no viven y no saben de la situación de Nicaragua, inclusive aquí en Costa Rica, hablar de estas cosas, contarla, o sea, causa una impresión muy fuerte. Decir, ¿cómo es posible que un gobierno diga que puede expulsar o prohibirle la entrada a un nicaragüense? Es completamente insólito, absurdo, es otro nivel. Y luego si le sumas a la otra estrategia que hemos denunciado también en Confidencial, cuando se les vence el pasaporte a la gente que está en el exilio, o sea, tener otra manera también de convertir en apátrida a la gente que lo está criticando, pues, o sea, es clarísimo. Sí,
Sí, y siguen las medidas también de control de quién entra y quién sale de los extranjeros, ¿verdad? Hace poco reportamos en Confidencial que el catedrático costarricense Carlos Sandoval quiso entrar por Peñas Blancas y le dijeron que no, le dijeron, ah, usted es escritor y analista, como señalándolo, como si eso fuese algo malo. Como que si le fuera pidieron, una actividad criminal. Correcto, y le pidieron, no, insistieron en su... Le pidieron que revelara con quién se iba a reunir, él se rehusó por un tema de seguridad de las personas que están en Nicaragua y simplemente lo rechazaron, y no es el primero, también han rechazado a periodistas y a personas que tengan algún perfil que a ellos les parezca peligroso en redes sociales. Entonces, incluso han rechazado a ciudadanos comunes, extranjeros, que pues al revisar sus redes sociales, porque se dan a la tarea de revisar las redes sociales de quien ingresa, y si compartieron en algún momento algún gesto de solidaridad o alguna protesta que ocurrió en Nicaragua, también son mal vistos y es negado el ingreso al país. Iván, contanos un poco sobre este aumento en la recaudación que anunció Hacienda en estos días. ¿A qué se debe? Como siempre nos preguntamos si estos números son datos que son creíbles. ¿Qué te dicen tus fuentes independientes sobre lo que ha dicho Hacienda de ese aumento en la recaudación y las fuentes de dónde provienen? Ok, en parte tiene que ver con la reactivación de la economía, una vez que a nivel global la pandemia fue bajando de nivel y la gente pudo empezar a salir y a trabajar. Pero además de eso, se empezó a destrabar muy poco, porque de hecho sigue empeorando el tema de la crisis logística global. Pero a medida que los mercados se empezaron a reactivar, pues el país pudo seguir exportando, las exportaciones casi no se detuvieron, pero además de eso, seguir importando tanto para consumo local como para la reexportación. Toda esta actividad genera impuestos, tanto el IVA, por ejemplo, las importaciones, como todo el resto de impuestos, el impuesto selectivo de consumo. Si las empresas logran algún tipo de ganancia, pues también va el IR o el IR que pagan los asalariados. Pero hay un factor importante que hay que tomar en cuenta. No es posible calcular con detalle el porcentaje que esto representa, pero el tema de las extorsiones a las empresas, de las multas y los reparos a las grandes empresas, porque no hay reparos contra los pequeños ni contra los medianos, es contra los más grandes, es contra los que más tienen. Esto, sin lugar a dudas, juega un papel importante para explicar ese aumento en las recaudaciones. No podemos cuantificar, lo más probable es que no podamos nunca, aunque pues, supongo que ellos sí lo saben, pero ellos sí saben qué tanto les ha rendido esa actitud, pero no lo sabemos. El crecimiento ha sido enorme, pero una vez más, porque la base contra la que se compara en los años previos es una base que está deprimida. Así que eso también lo explica. No es un número que nos diga algo sobre la recuperación económica que se sienta en la vida de los ciudadanos, de los nicaragüenses, ¿o sí? No, porque seguimos viendo que el nivel del desempleo sigue siendo alto, independientemente de las mentiras que publique el INIDE y que le secunda el Banco Central. El desempleo sigue siendo alto y es fácil verlo entre nuestras familias en Nicaragua, entre nuestros amigos en el país o entre el ejército que está saliendo de Nicaragua. Casualmente, otro dato que estamos publicando sobre eso mismo son estos 16,000 detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos, detenidos y expulsados, rechazados, etc. O sea, estamos hablando de más de 500 personas diarias. Pero además de eso, cuando hacemos la comparación de las personas capturadas en el primer trimestre del 2021, que fueron 3,313, y las más de 40,000 que fueron capturadas en el primer trimestre de este año, estamos hablando de un crecimiento de 1,240%. Nicaragua, nuestro primer producto de exportación, de hecho ya es, desde hace varios años, la gente. Estamos expulsando a la gente del país. Esa gente se va a Costa Rica, a Panamá, a El Salvador, a Estados Unidos, a España, y como puede, envía dinero de regreso al país, y estamos enviando más de 2,000 millones de dólares al año, casi el presupuesto general de la República entero. El primer producto de exportación, el oro es el segundo, con casi 800 millones. Pues,
así está la economía del país. Ya no creo que sea la economía del gallo pinto, es la economía de la exportación de gente, lo que es un crimen, sí, definitivamente. Y la gente sigue yéndose también hacia Costa Rica. Ayer tuvimos un evento en el que estuvimos hablando de nuestro estudio que presentamos en Confidencial sobre la migración nicaragüense, un estudio comparativo sobre cuáles fueron las razones por las que salieron, cómo está la integración de estas personas, cuáles son los retos de quienes salieron antes de 2018 y quienes salieron a raíz o por consecuencia de la crisis nicaragüense de 2018. Y lo que nos dice es que lo más preocupante es que gente que no logra integrarse. De la cantidad de encuestados, apenas 1 de cada 10 está integrado de acuerdo a ciertos parámetros, ¿verdad? Que si tiene servicio a accesos básicos, de la cantidad de dinero que percibe mensualmente, etcétera. Todos en común, lo que decías, envían mensualmente una remesa a sus familiares que se quedan en Nicaragua, pero a costa de una vida en precariedad también. O sea, son nicaragüenses que no se van a vivir en lujo, ni mucho menos, sino que realmente llegan a otro país igual a sufrir y a vivir en condiciones muy limitadas. Iván, también queríamos que nos explicaras un poco más sobre el tema de la cuota azucarera que Nicaragua no va a tener una cuota azucarera adicional que Estados Unidos provee a distintos países de manera discrecional y que en esta ocasión dijo a Nicaragua no le vamos a otorgar esa cuota adicional. ¿Por qué y qué consecuencias tiene eso para el país, para los productores, para el gobierno? Ok, ahora les explico cómo funciona lo de las cuotas azucareras, porque no es solo una. Pero quiero ligarla con el dato que mencionaba de los 16.000 capturados en frontera. La fuente en Washington con la que hablé para preparar este reportaje me explicaba lo siguiente. Dice, los burócratas del Departamento de Estado, a la hora de tomar decisiones con respecto a Nicaragua, lo hacían basado por el número de nicaragüenses que llegaban hasta sus fronteras. Y si nosotros recordamos, hasta los años previos, estas caravanas de migrantes iban llenas de hondureños, iban llenas de salvadoreños, de guatemaltecos, quizás haitianos, cubanos, venezolanos, otras necesidades, pero básicamente no había nicaragüenses. Lo notorio desde nuestra perspectiva es que no había nicaragüenses. De pronto eso se revirtió y ese dato está llamando la atención poderosamente de la gente en el Departamento de Estado porque les muestra que nuestro problema se está convirtiendo en su problema. Ya no tienen que lidiar solamente con la actividad, con la profunda, la intensa actividad delictiva en el Triángulo Norte de Centroamérica, que hace que la gente huya de esos países, más la pobreza desde luego, sino que ahora tienen que lidiar con este terrorismo de Estado que hace que los ciudadanos nicaragüenses también salgan del país. Bien, en el caso de la cuota azucarera, uno puede vender el azúcar a Estados Unidos por una de estas tres vías. Estados Unidos es el principal consumidor de azúcar en el mundo, tanto para su población como por todo lo que reexporta. Todos los caramelos que nos compramos, todo el cofre con azúcar que viene, todas las gaseosas que nos bebemos y mil cosas más. Uno puede venderle azúcar a Estados Unidos fuera de contingente, en donde va a tener que pagar unos aranceles altos. Puede vendérsela dentro de la cuota del CAFTA, que estamos hablando en este caso de 21.000 y algo de toneladas anuales. Y además de eso, hay una cuota dentro de la Organización Mundial de Comercio. Estados Unidos dice, necesito determinada cantidad para llenar mis necesidades anuales, porque pues, consume más de lo que produce, así que se lo compra al resto del mundo, unas 40 naciones en el mundo. Y esa cuota que ellos no logran producir se distribuye entre esos 40 países. Pero en ocasiones algunos de estos países no tienen la capacidad para llenar su cuota. Entonces le dicen al representante comercial de Estados Unidos, no voy a poder cumplir mi cuota, te la devuelvo. El representante comercial hace un solo bolsón con todas esas toneladas que no se pudieron, que no le van a surtir, que en este caso eran 201.000 toneladas, y la redistribuye entre el resto de países que sí tienen capacidad para surtir esa cuota que no pueden vender a los demás. Ok, Nicaragua tenía y tiene azúcar para surtir esa parte de la cuota. Como muchos años anteriores, se esperaba que se le asignara a Nicaragua una parte de la cuota. De hecho, somos el único país de Centroamérica al que no le dieron. Hasta la pequeña Belice, hasta Panamá, toda Centroamérica, hasta El Salvador de Bukele, que está en pleito con Estados Unidos, recibió la segunda cuota más alta de Centroamérica. Nicaragua no. Y no es por falta de azúcar,
no es porque no esté lista a tiempo, no es por un tema de calidad, porque no lo es, nuestros ingenios funcionan con la calidad, con calidad mundial. Así es que la única respuesta que queda en este caso no es un tema técnico, no es un tema fitosanitario, es un tema político. Y en este caso, me dice el sector privado azucarero nicaragüense, el gobierno no produce azúcar, no cultiva caña de azúcar, no exporta azúcar. Así es que el mensaje o el golpe sería para el sector privado nicaragüense. Lo que los analistas políticos están diciendo es, le están diciendo al sector privado, no podés seguir negociando, siendo socio o tratar de mantenerte al margen de lo que está sucediendo en Nicaragua. Tenés que involucrarte de una manera más activa. Va a ser una cosa difícil, desde luego, que ellos hagan algo como eso. También ahora, ¿será también una señal de lo que podría venir eventualmente respecto a la ley Renacer? La ley Renacer contempla que una de las medidas es revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica. Esa revisión podría incluso implicar alguna suspensión. Realmente, esa es una medida bastante fuerte. ¿Realmente está enrutado hacia ahí o no necesariamente? Ok, si Estados Unidos se basa en la ley, no pueden denunciar el CAFTA, no pueden sacar a Nicaragua del CAFTA sin denunciar el tratado completo, porque es un acuerdo entre todos, no es, digamos, un acuerdo bilateral. Entonces, es poco probable que eso suceda, porque además de eso me decía otro experto, si hacen una cosa como esa, Nicaragua acude hasta la OMC, se abre un juicio, la OMC decide que mientras continúe ese juicio, el tratado está vigente. Entonces no pasaría nada, pero puede ir en otra dirección que vos estás mencionando, que así como nos excluyeron de esta cuota azucarera, y el daño económico no es cosa, es dependiendo del monto, del tamaño que hubiera sido esa cuota, podría haber sido de unos un poco más de $2 millones. Así que eso no es un problema muy serio para ellos. Es más un mensaje, pero además de eso le está diciendo a otros sectores. Le está diciendo al maní, a la carne, al tabaco, en este caso los puros de exportación, y otros sectores, le está diciendo, también podríamos revisar sus cuotas. Y es cierto que el gobierno no exporta azúcar, pero cobra impuestos por toda la actividad, que además de eso significa 800 productores privados y miles de trabajadores que consumen. Yo pienso que sí sería un golpe para la economía del país, aunque también, como me dice alguien, como me dijeron, el sector privado de 2018, Ortega va a seguir gobernando desde lo alto de la colina, aunque abajo el pueblo esté en llamas. Le tiene sin cuidado mientras él y sus hijos tengan que comer. Sí. Hay que ver qué va a ir evolucionando esto. A ver si en efecto en el futuro van a afectar a otras cuotas de otros rubros productivos, pero en realidad Estados Unidos está más interesado en utilizar sus herramientas diplomáticas y económicas para incidir en la dirección que debe llevar Nicaragua y que es hacia la democracia. Gracias, Iván. Bueno, nosotros nos vamos ya despidiendo de esta edición especial de Confidencial Radio. Gracias también a Yader Luna y a Octavio Enríquez por haberme acompañado en esta edición. A ustedes que nos están escuchando, recuerden que el domingo estaremos en esta semana con una nueva edición en la que vamos a abordar también de manera más detallada el fallo de la Haya y la victoria de Nicaragua y también la situación de los músicos. Vamos a tener también el perfil de Tania Daley, una nicaragüense destacada en el mundo de la samba en el Festival de Río de Janeiro. Este 20 de abril estuvo ahí participando como reina de batería, una posición sumamente privilegiada. Es la única nicaragüense y la única latina no brasileña que ha logrado ocupar un espacio así en una escuela de samba que compite por el primer lugar en el Festival de Río, que retomó después de haberse suspendido un año por la pandemia. No se pierdan la entrevista y gracias de nuevo, Yader, Octavio, ¿quién me falta? Yader, Iván. Octavio e Iván. Gracias. Y gracias a ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Confidencial,
25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.